Entonces, anotamos aquí el título y vamos a ver en esta oportunidad lo que debería ser. Bien, en esta oportunidad entonces estaríamos viendo lo que debería ser el tema de electrodinámica. Bien, electrodinámica. Muy jóvenes, entonces cuando hablamos de... Bien, vamos a empezar entonces, jóvenes, con el tema de electrodinámica. Bien, entonces vamos a dar inicio. Cuando empezamos con el estudio de la electricidad, habíamos indicado, habíamos empezado con lo que era la parte electrostática, en el cual, en ese capítulo, habíamos indicado que nos íbamos a encargar de estudiar los fenómenos dados por las cargas eléctricas cuando estos se encuentran en un estado de reposo. Con ello hemos definido lo que vendría a ser el concepto de carga eléctrica, principio de cuantización, conservación y cómo se da la fuerza eléctrica. Muy bien, en esta oportunidad vamos a establecer, ahora con el estudio, vamos a continuar todavía con el estudio de las cargas eléctricas, pero ahora cuando estos se encuentran en movimiento y esto se va a mover en un medio, a la cual llamamos conductor eléctrico. Bueno, en esta parte, jóvenes, entonces nos vamos a enfocar principalmente en un fenómeno llamado corriente eléctrica. Y es aquí donde entonces empezamos por definir lo que vendría a ser la corriente eléctrica. Muy bien, entonces indicamos aquí lo que vendría a ser corriente. Corriente eléctrica. A ver, jóvenes, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vendría a ser la corriente eléctrica? ¿Qué es lo que entendemos por corriente eléctrica? Estoy seguro que todos ustedes en algún momento habrán escuchado de estos términos, ¿no? Como por ejemplo, la corriente del río, la corriente de aire. Entonces, cuando hablamos de corriente río, corriente del aire, ¿a qué nos referimos con ello? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corriente de río? Nos referimos a que las moléculas de agua se están moviendo todos en un solo sentido, ¿verdad? Se mueven todos en un solo sentido. Y cuando decimos corriente de aire, es decir, el viento, ¿qué crees que nos referimos? A que las partículas de aire se mueven en un solo sentido, en una orientación designada, ¿verdad? Muy bien, entonces, si nos apoyamos de estos términos y ahora lo llevamos al caso de la corriente eléctrica, ¿qué crees que podríamos entender por corriente eléctrica? Decimos que la corriente eléctrica corresponde a ser un movimiento, pero ¿movimiento de qué? Movimiento de las cargas eléctricas. Entonces, podemos plantear aquí, como punto de partida, podemos decir lo siguiente, que la corriente eléctrica, decimos que es un fenómeno que consiste, es el movimiento orientado, es el movimiento orientado de las cargas eléctricas, ¿sí? Ya, es el movimiento orientado de las cargas eléctricas. Ahora, sucede que las cargas eléctricas se pueden mover muy rápido, se pueden mover muy lento. Aparte, puede tener una gran cantidad de carga eléctrica, poca cantidad de carga eléctrica que se esté moviendo. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta que la corriente eléctrica se puede mostrar en diferentes intensidades y necesitamos medir este fenómeno llamado corriente eléctrica. Para poder medir la corriente eléctrica, nos vamos a apoyar de una cantidad física escalar llamado intensidad de corriente eléctrica, cuya unidad vendría a ser el ampere. Entonces, anotamos aquí. Corriente eléctrica, entonces tenemos aquí la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica que lo vamos a denotar con I. Se suele denotar con I mayúscula o I minúscula. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad escalar
es la cantidad escalar que mide, que cuantifica la corriente eléctrica. Que mide o cuantifica la corriente eléctrica. Su unidad de medida vendría a ser el amper. Unidad es el amper, cuyo símbolo vendría a ser el A. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define de la siguiente manera, dice aquí. Se define que nosotros tenemos un conductor. Puede ser un conductor de cobre, puede ser un conductor de aluminio, puede ser un conductor de hierro, bueno, cualquier conductor eléctrico, ¿sí? En el cual sabemos que su interior tiene una cierta sección transversal. Ahí está. Entonces, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica que logra pasar por la sección transversal del conductor en cada unidad de tiempo. En cada unidad de tiempo. Entonces, planteamos aquí. Ahí está. Entonces, tenemos una cierta cantidad de carga eléctrica que logra pasar por la sección del conductor. Ya, esa cantidad de carga eléctrica, digamos que sea Q. En cada unidad de tiempo, entonces habrá empleado un tiempo T para poder pasar por la sección del conductor. Bueno, la intensidad de corriente eléctrica se puede determinar de la siguiente forma, como la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección del conductor en cada unidad de tiempo. Téngase en cuenta de que vamos a considerar que la expresión se debe colocar en valor absoluto, la cantidad de carga debe ir en valor absoluto. Entonces, de esta manera, vamos a evaluar lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica. Como podrán notar aquí, la intensidad de corriente eléctrica tiene como unidad el amper. Ahí está, vendría a ser el amper. ¿Sí? Es el amper, cuyo símbolo es el A, donde un amper equivale a 1 coulomb por segundo. Bien, esa sería entonces la manera en la cual estaríamos definiendo lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, debemos de indicar por aquí de que cuando se definió lo que era la intensidad de corriente eléctrica, se creía que lo que se mueve en el interior del conductor eran las cargas positivas. Así que si vamos a definir un sentido para lo que es la corriente eléctrica, vamos a indicarlo que esto sería con el sentido dado por el movimiento dado por las cargas positivas. Ahora, pero hoy en día ya se sabe, según la teoría atómica, hoy en día ya sabemos lo que es la composición interna de la materia. Ustedes saben lo que es una molécula, ustedes saben lo que es una partícula, un átomo. Y sabemos que dentro de los átomos tenemos la perdón. Dentro de los átomos tenemos las partículas fundamentales, electrón, protón, neutrón. Y hoy en día se sabe de que lo que realmente se mueve no son las cargas positivas, sino son los electrones libres. Así que, si al final de todo son los electrones libres los que se mueven en el interior del conductor, entonces la intensidad de corriente eléctrica se puede escribir de la siguiente manera. Como el número de electrones que pasa por la sección del conductor, en cada unidad, número de electrones por la cantidad de carga eléctrica del electrón en valor absoluto. Número de electrones por la cantidad de carga eléctrica del electrón sería la cantidad de carga eléctrica total que pasa por la sección del conductor entre el tiempo. Ahí está. De esta manera entonces también podríamos evaluar lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el interior del conductor, por la sección recta del conductor. Muy bien. Muy bien. Ahora, lo que no debemos de olvidar, cómo se estaría dado lo que es la cantidad de carga eléctrica del electrón. Esto vendría a ser siempre 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? De esta manera entonces estaríamos estableciendo la forma de cómo evaluar lo que es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. A ver, a manera de ir afianzando esta teoría, vamos a ir resolviendo ya algunos problemas. A ver.
Vamos viendo entonces el problema número 1. Dice, a ver, vamos resolviendo el problema número 1. Dice, por la sección de un alambre conductor eléctrico pasa una cantidad de carga de 20 milicoulomb en un intervalo de tiempo de 4 segundos. Determine la intensidad de corriente eléctrica en el conductor. A ver, vamos a resolver entonces. Para estos jóvenes vamos a mostrar aquí un gráfico, un esquema que nos indique qué es lo que estaría pasando en este problema, ¿sí? En este conductor. A ver, tenemos aquí un conductor, puede ser de cobre, puede ser de aluminio, puede ser de oro, puede ser de plata, en fin, tantos materiales conductores que conocemos. Muy bien, entonces tenemos aquí estas cargas eléctricas que van a pasar por el interior del conductor, formando así lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que se sabe aquí? Se sabe que al pasar por la sección transversal del conductor, dice que la cantidad de carga que logras pasar por la sección es de 20 milicoulomb en un tiempo de 4 segundos. Entonces, con esa información, el problema nos pide que determinemos cuánto sería la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? A ver, entonces, anotamos aquí. Entonces tendríamos aquí, a ver, intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica? Hace un momento lo hemos planteado. La intensidad de corriente eléctrica que logra pasar por la sección del conductor sería la cantidad de carga eléctrica en valor absoluto dividido con el tiempo. La intensidad de corriente eléctrica es, ¿cuánto es la cantidad de carga eléctrica? 20 milicoulomb. El tiempo, 4 segundos. 4 segundos. Recuerda que 20 mili significa 10 a la menos 3. El tiempo es 4. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente eléctrica? 20 entre 4 sería 5. 5 por 10 a la menos 3. Y la unidad vendría a ser ampere. Ahí está. Muchas veces, jóvenes, este 10 a la menos 3 se puede expresar por un prefijo. Ese prefijo vendría a ser el mili. Justamente lo que hace un momento habíamos hecho, mili. Se reemplazó por 10 a la menos 3. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos una intensidad de corriente eléctrica que sería de 5 miliampere. Ahí está, miliampere. Esa sería entonces la intensidad de corriente eléctrica que estaría pasando por el interior del conductor. Entonces, esta intensidad de corriente eléctrica vendría a ser de 5 miliamperes. A ver, tal vez usted se pregunte, no, profe, yo he escuchado que la corriente eléctrica es peligrosa. ¿Es cierto o no? ¿Ustedes qué creen, jóvenes? ¿La corriente eléctrica es peligrosa o no? Muy bien, Camila. 5 por 10 a la menos 3. Muy bien. A ver, Mary, ¿qué me dice? ¿La corriente eléctrica es peligrosa o no es peligrosa? Claro. Estoy seguro que muchos de ustedes, si no es decir todos, habrán tenido la mala experiencia que en algún momento les habrá pasado corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Sí? ¿En algún momento les ha pasado corriente o no les ha pasado corriente eléctrica? ¿Les ha pasado o no les ha pasado corriente eléctrica? Estoy seguro que sí. Es una experiencia desagradable, pero nos ha pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, pero ustedes también han escuchado en las noticias que incluso la corriente eléctrica puede traer desgracia, puede incluso causarnos la muerte. Muchos de los efectos que puede ocasionar la corriente eléctrica sería, por ejemplo, quemaduras internas, desfibrilación ventricular en el corazón, cambios en el ritmo cardíaco, etc. Bueno, justamente todo eso se da, todos estos efectos serían gracias al paso de la corriente eléctrica sobre nuestro cuerpo. Y es ahí donde podríamos hacernos la pregunta, ¿no? Profe, ¿cuál es la mínima intensidad de corriente eléctrica tal vez que una persona podría sobrevivir? Digamos, ¿cuál sería ese límite de intensidad de corriente eléctrica en que entre la persona podría vivir o podría morir? Bueno, jóvenes, déjenme decirle que la intensidad de corriente eléctrica muy grande no somos capaces de sobrevivir. Depende de muchos factores, como por ejemplo, si es una persona, es un varón o es una mujer,
la edad de la persona, su condición física, si una persona delgada, una persona, digamos, obesa, en fin, depende de muchos factores, pero se estima, jóvenes, de que una intensidad de corriente eléctrica por encima de los 0,8, 0,9 amperes ya está en ese límite de sobrevivir o no. Aunque esto también depende del tiempo que esté expuesto. Podría ser tal vez que la persona sobreviva hasta con 0,9 amperes, pero va a depender del tiempo a la cual ha sido expuesto. Por ejemplo, si 0,7 amperes ha estado pasando sobre tu cuerpo, pero ha sido durante un tiempo bastante prolongado, entonces, si bien es cierto, es una intensidad de corriente que puede causar dolores, pero si mucho tiempo ha sido la exposición, te puede causar la muerte. Entonces, más o menos estamos hablando de ese rango de 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 amper. 1 amper es una intensidad de corriente muy, pero muy letal para nosotros. Puede provocarnos paro cardíaco, arritmia, cambio nuestro ritmo, el ritmo cardíaco de nuestro corazón. En fin, son diferentes efectos que puede pasar cuando sobre nuestro cuerpo pasa corriente eléctrica. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo estuvo el problema, jóvenes? ¿Se logró entender? ¿Se logró entender? ¿Está todo claro? A ver, por favor, si me confirma. Alessandra, Patrick, Mary. ¿Estuvo todo claro? Ah, ahí está Pamela. Muy bien. Ok. Bien, entonces continuamos. Vamos a continuar entonces resolviendo más problemas. Vamos a ver entonces el problema número 2. Dice, por un alambre conductor eléctrico pasa una intensidad de corriente de 0,5 amperes. Determine la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección del conductor en 20 milisegundos. Este es M, no significa metro, sino es mili, el cual este equivale a 10 a la menos 3. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer un gráfico en el cual nos dé una idea de lo que estaría ocurriendo por aquí. A ver, tenemos aquí un conductor en el cual sobre él estaría pasando una cierta intensidad de corriente eléctrica. Ya, a ver, vamos a trazar entonces la sección del conductor. Ahí está la sección recta del conductor. Muy bien. Muy bien, entonces ahí tenemos la carga eléctrica que está pasando por el interior del conductor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, según dato del problema, este movimiento orientado de las cargas eléctricas va a provocar en el interior del conductor que esté pasando una intensidad de corriente eléctrica ¿de cuánto? De 0,5 amperes. Tenemos aquí 0,5 amperes. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sería la cantidad de carga que logra pasar por la sección del conductor en un tiempo de 20 milisegundos? Ahí está. Entonces anotamos aquí ese tiempo que es de 20 milisegundos. Bueno, me voy adelantando por aquí. Recuerda que mili habíamos indicado que significa 10 a la menos 3. Ahí está, 10 a la menos 3. Bien, Juanes, entonces vamos a recordar cómo se relaciona la intensidad de corriente eléctrica. Sabemos de que la intensidad de corriente eléctrica Sí, la intensidad de corriente eléctrica se calcula de la siguiente manera, es la cantidad de carga eléctrica entre el tiempo. Muy bien, entonces la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser de 0,5 amperes. La cantidad de carga es lo que nos está pidiendo el problema. Y el tiempo vendría a ser de 20 por 10 a la menos 3 segundos. Esto lo mandamos a multiplicar y sería 0,5 por 20. 0,5 por 20 sería 10. Así que esto se puede expresar como 10 por 10 a la menos 3 y esa sería la cantidad de carga eléctrica. 10 por 10 a la menos 3 se puede escribir como 10 a la menos 2. Ahí está, 10 a la menos 2 y la unidad sería coulomb. Así que la cantidad de carga eléctrica que logra pasar vendría a ser igual a 10 a la menos 2 coulomb. Esa sería entonces la cantidad de carga eléctrica que logra pasar por la sección del conductor en ese tiempo de 20 milisegundos. Muy bien, entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la solución al problema.
Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Entonces viene aquí la pregunta, ¿no? La pregunta 3 dice: por un alambre conductor eléctrico pasa una intensidad de corriente de 2 microamperes. Microamperes, ahí es ese símbolo ya lo hemos revisado. Dice 2 microamperes. Determine el número de electrones que pasa por la sección del conductor. A ver. Muy jóvenes, aquí tengo que hacer un recordatorio con respecto al electrón. Dígame, jóvenes. El electrón, ¿qué carga tiene? ¿Qué signo tiene? ¿Qué tipo de carga es? ¿Positivo o negativo? El electrón, ¿qué signo de carga tiene? ¿Cuál es su signo? ¿Positivo o negativo? Es negativo, efectivamente. Y recuerda lo que hace un momento habíamos indicado con respecto a la intensidad de corriente eléctrica. El que define el sentido de la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas positivas. Ahora, ojo, mira, mira lo que nos dice la teoría. El que define el sentido de la corriente eléctrica es el sentido de movimiento de las cargas positivas. Pero aquí viene un problema. Profe, el electrón es carga negativa. Bueno, es ahí donde justamente vamos a hacer el siguiente ajuste. Si bien es cierto, el sentido de la corriente eléctrica es definido por el movimiento de las cargas positivas, entonces esto va a implicar lo siguiente. Por donde va a indicar la intensidad de corriente eléctrica, en ese sentido se moverán las cargas positivas. Y si fueran cargas negativas, entonces sería el sentido opuesto, porque es carga opuesta, carga negativa. Entonces, en el caso que fueran electrones, lo que se estuviera moviendo dentro del conductor, estos se van a mover en un sentido. Estos se van a mover en un sentido. Y el sentido de la corriente eléctrica sería el sentido opuesto. Así que, en el caso de los electrones que son cargas negativas, en donde se estén moviendo en un determinado sentido, el sentido de la corriente eléctrica será opuesto. Opuesto. ¿Por qué? Porque se trata de electrones, cargas con signo negativo. Y el sentido de la corriente eléctrica se había definido con el movimiento de las cargas positivas. Pero bueno, entonces, de esta manera entonces tendríamos el sentido de la corriente eléctrica en el caso de que sean los electrones los que se están moviendo. ¿Se deja entender esta parte, jóvenes? ¿Se deja entender esta parte de por qué el sentido de la corriente es opuesta al movimiento de los electrones? Claro, ¿no? Porque la carga es negativa. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, recuerden, ¿sí? Nosotros trabajamos con el sentido de la corriente. Nosotros trabajamos en física, trabajamos con sentido de corriente que está definido por el movimiento de las cargas positivas. Y si fuera movimiento de electrones, entonces tiene que ser el sentido opuesto. Pero bueno, ahora, con respecto a la intensidad de corriente eléctrica, nos dice que esta intensidad de corriente eléctrica es de 2 microamperes. 2 microamperes. Así que nos pide que determinemos que en un tiempo de 50 milisegundos, ¿cuánto sería el número de electrones que logra pasar por la sección del conductor? ¿Cuántos electrones logra pasar por la sección del conductor? Bueno, para esto justamente vamos a apoyarnos de lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Bien, la intensidad de corriente eléctrica la habíamos indicado que se podía calcular de esta manera. Era cantidad de carga eléctrica, cantidad de carga eléctrica entre tiempo. Pero, ¿qué pasaba si eran electrones? Ah, te había comentado que también teníamos esta manera, que esta cantidad de carga eléctrica se puede expresar como el número de electrones que pasa por la sección del conductor por la cantidad de carga eléctrica del electrón y esto dividido por el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo. Entonces, la cantidad de carga eléctrica se expresó como el número de electrones que pasa por la sección del conductor multiplicado por la cantidad de carga del electrón. La intensidad de corriente eléctrica es de 2 microamperes. A ver, micro. ¿Qué significa micro? Sería la pregunta ahora.
Micro equivale a 10 a la menos 6. Así que estamos hablando de 2 microamperes, 2 por 10 a la menos 6 amperes. Y esto va a ser igual al número de electrones por la cantidad de carga eléctrica del electrón. Pregunta, ¿cuánto es la cantidad de carga eléctrica del electrón? Vamos, dime, ¿cuánto es la cantidad de carga eléctrica del electrón? Eso ustedes ya lo tienen que saber de memoria. Esto vendría a ser 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y esto dividido con el tiempo. Profe, aparece mili. Ajá. ¿Y te acuerdas qué cosa era mili? Era 10 a la menos 3. Ahí está. Entonces, queda reducido a evaluar todo esto. Y de ahí obtenemos lo que vendría a ser el número de electrones. ¿Sí? Ahí está. Esa sería entonces la manera de cómo calcular el número de electrones que logra pasar por la sección del conductor. A ver, vamos a hacer una evaluación aquí. Vamos a resolverlo en borrador, ¿sí? Vamos a resolverlo aquí en borrador. Yo sé que ustedes ya saben sumar, multiplicar, dividir, así que vamos a hacerlo en borrador. Voy a multiplicarlo directo. 2 por 50 sería 100. Y 100 se puede expresar como, ahí está, 100. 10 a la menos 6 con 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 9. Ese 1,6 lo mandamos a dividir y 10 a la menos 19 también lo mandamos a dividir. Ahí está. 100, 10 a la menos 9, 1,6. Ya. 100 entre 1,6. ¿Cuánto sería 100 entre 1,6? Bueno, 100 entre 1,6 vendría a ser 62,5. 62,5 por 10 a la menos 10. Bueno, este 62,5 se puede expresar como 6,25 por 10. Este sería 62,5. Y multiplícale con el 10 a la menos 10. Entonces, este 10 lo mandamos a multiplicar y nos quedaría, a ver, 10 por 10 a la menos 10 sería 10 a la menos 9. Entonces el número de electrones sería 6,25 por 10 a la 9 electrones. Esa sería la cantidad de electrones que logra pasar en 50 milisegundos por la sección del conductor. Viejones, entonces ahí lo tendríamos. Ese sería entonces. Muy bien, excelente. Muy bien, Camila. Muy bien, Patrick. Ese vendría a ser entonces. Ese sería entonces el número de electrones que logra pasar. Ojo, la cantidad de carga eléctrica y los electrones negativos, menos 1,6. ¿Sí? Menos 1,6. Pero en valor absoluto sería 1,6. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica. Ahí está la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con ello viene, continuamos con la teoría. Con ello viene la pregunta, profe, ¿y por qué tiene que moverse las cargas eléctricas en el interior del conductor? ¿Quién los obliga a moverse en un solo sentido? Bueno, justamente jóvenes, es ahí donde vamos a hablar de unos dispositivos llamado puentes de voltaje. Vamos a hablar aquí rápidamente de lo que vendría a ser las fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje. ¿Qué son las fuentes de voltaje? Son dispositivos que convierte cualquier forma de energía en energía eléctrica. Y esto se va a ver reflejado a través de lo que llamamos un voltaje. Para que tengas una mayor idea de a lo que me refiero con esto, qué cosa es un voltaje, vamos a plantear esto de la siguiente manera, ¿sí? A ver, voy a hacer un esquema representativo que haga una comparación entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico, ¿sí? Para que veas en qué consiste lo que vendría a ser
el por qué las cargas, el por qué se puede generar la corriente eléctrica, ¿sí? Imaginemos aquí que tuviéramos un recipiente en forma de U. Así. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros colocamos aquí una válvula, un caño? ¿Sí? Y nosotros tenemos agua en el mismo nivel. Ahí está. Vamos a suponer que tenemos agua en el mismo nivel. ¿Sí? Digamos que tuviéramos agua al mismo nivel. Bueno, si nosotros abrimos el caño, encontraremos de que no va a haber flujo de agua ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder aquí es que por ambos lados, al tener la misma columna de agua, la misma altura de agua, van a generar la misma presión. ¿Y cómo generan la misma presión? Ahí está, cómo generan la misma presión, porque recuerda que la presión solamente depende de la altura, no depende de la cantidad de agua, depende de la altura. Entonces, como ambos generan la misma presión, entonces no va a haber un flujo de agua porque por ambos lados las presiones se están equilibrando. Pero ¿qué necesito para que haya flujo de agua a través de la válvula, a través del caño? Lo que voy a necesitar en primer lugar es que exista una diferencia entre esos niveles. Es lo primero que vamos a necesitar aquí. Entonces, para esto vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer ahora que vamos a tener agua hasta aquí. Y el otro hasta acá. ¿Sí? Una diferencia abismal. Sí es cierto, pero la idea es justamente representar. Ahí está. Tendré una idea y asemejarlo con lo que vendría a ser un circuito eléctrico. Muy bien. Entonces, ahora sí, si nosotros abrimos la válvula, si nosotros abrimos el caño, entonces encontraremos algo diferente, que ahora sí va a haber flujo de agua. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora sí hay flujo de agua? ¿Por qué ahora sí tendríamos un flujo de agua? Porque por este lado tenemos toda esta presión y por este otro lado tenemos una menor presión, menor columna de agua. Entonces, esto nos va a permitir, esto nos conlleva a que ahora sí habría un flujo de agua. Muy bien. Algo similar ocurre con respecto a los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos, ustedes han visto que para que entre en funcionamiento necesita una fuente de energía, como por ejemplo una pila. Y parte de ello iría hacia un foco, tal vez hacia una radio, en fin. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Una radio, tal vez, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que haya flujo de agua? Necesito una zona de mayor presión y una zona de menor presión. Ahí está. Esto, por ejemplo, representaría la zona de mayor presión. Y esto representaría la zona de menor presión. Ya. Si tengo esta diferencia de presiones entre los extremos, podemos decir entonces de que va a haber un flujo de agua. Lo mismo sucede en los circuitos eléctricos. Necesito una zona de mayor presión y una zona de menor presión. En este caso, entendámoslo así como si fuese presión eléctrica. ¿Sí? Mayor, así llamémoslo entre comillas, presión eléctrica. ¿Sí? Entre comillas, entre comillas. Entre comillas. No es presión eléctrica, pero tomando la semejanza que tiene con el circuito hidráulico, eso es lo que representaría. ¿Sí? Y en la parte inferior tendríamos una zona de menor presión eléctrica. Así entre comillas. No es presión eléctrica. En realidad no es presión eléctrica. ¿Sí? Pero es, digamos, la idea para poder establecer cómo se da la corriente eléctrica. Entonces, esto que ustedes ven aquí, zona de mayor presión eléctrica, menor presión eléctrica, en realidad, digamos, es tomando la semejanza del circuito hidráulico, pero en realidad no se le llama presión eléctrica. Esto en realidad se le llama potencial eléctrico. Se le llama potencial eléctrico.
Y si hace referencia a una zona de mayor presión, entonces se le llamaría potencial eléctrico mayor. Y aquí lo que representaría una zona de menor presión eléctrica vendría a ser un potencial eléctrico menor. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, menor potencial eléctrico, ¿sí? Menor potencial eléctrico menor. Para no estar escribiendo mayor o menor, vamos a denotarlo esto con signos. Los signos vendrían a ser lo siguiente. Aquí, donde tiene mayor presión eléctrica, entre comillas, que sería mayor potencial eléctrico, lo vamos a asignar con más. Y aquí, donde tiene menor presión eléctrica, que es menor potencial eléctrico, lo vamos a asociar con menos. Esto, por ejemplo, representaría un más y esto representaría un menos. Más porque significa que tenemos mayor presión, menos porque tenemos menor presión. Cuando ustedes abren la válvula, cuando ustedes abren el caño, fluye el agua. Ya, lo mismo sucede aquí. Si ustedes tienen un mayor potencial eléctrico, un menor potencial eléctrico, entonces esto va a dar como resultado, que si cerramos el circuito, inmediatamente va a haber un movimiento por parte de las cargas eléctricas. Y ese movimiento por parte de las cargas eléctricas no es otra cosa que la corriente eléctrica. Ahí recién aparece este término llamado corriente eléctrica. Así que la corriente eléctrica empieza a moverse debido a esa diferencia entre el potencial eléctrico mayor y el potencial eléctrico menor. Recién cuando existe esa diferencia de potenciales eléctricos, recién empieza a fluir la corriente eléctrica. Ahí está. Entonces, esta sería la manera en la cual ocurre el funcionamiento de un circuito eléctrico. La pila, una batería, lo que te da es una zona de mayor potencial eléctrico, que es como, entre comillas, mayor presión eléctrica, y en el otro extremo de la pila sería un menor potencial eléctrico, que entre comillas, esto lo podemos entender como si fuese una menor presión eléctrica. Esta diferencia de presiones es lo que va a dar como resultado el movimiento de las cargas eléctricas en el interior del conductor. Entonces, este movimiento de las aguas tendría justamente la idea de la corriente eléctrica. Ahí está. Hacemos una captura de pantalla, jóvenes. A ver, por favor, hacemos una captura de pantalla. Sí, hacemos una captura de pantalla. Muy bien. Ok. En vista que ya tenemos nuestra captura de pantalla, vamos a lo que vendría a ser las fuentes de voltaje. Como les había planteado, las fuentes de voltaje son dispositivos que van a dar un tipo de energía y lo van a convertir en energía eléctrica. Ese justamente vendría a ser una fuente de voltaje. Un ejemplo de ello sería, tenemos por ejemplo las pilas, las baterías, por ejemplo acumuladores, etc. Una fuente de voltaje como por ejemplo una pila, ¿cuál es su función? Establecer una diferencia de potencial eléctrico. De modo que si una pila ofrece una diferencia de potencial eléctrico en los extremos de un dispositivo, en este caso un conductor, lo que va a surgir aquí es un movimiento por parte de las cargas eléctricas. Por ejemplo aquí. Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo que vendría a ser un mayor potencial eléctrico, tenemos aquí un menor potencial eléctrico. Y recuerda que aquí lo que realmente es importante identificar, que se tiene un mayor y un menor potencial eléctrico. Lo que realmente la pila te da, efectivamente, mayor y menor potencial eléctrico.
pero lo que realmente te da la pila es una diferencia de potencial, es decir, la resta del potencial 1 con el potencial 2, ¿sí? Eso es lo que te da toda pila. Por ejemplo, si ustedes revisan la pila de su control remoto, aparece 1.5 volt, lo que vendría a ser la diferencia entre los potenciales eléctricos que se dan en los extremos, ¿sí? Ustedes habrán visto, por ejemplo, las baterías que tienen forma cuadrada, no una forma rectangular. ¿Han visto esas baterías? ¿Mm? Unas baterías generalmente lo utilizamos, por ejemplo, para juguetes, por ejemplo, a veces carrito a control remoto, le meten unas baterías que tienen forma rectangular. Bueno, esas baterías, por ejemplo, si ustedes revisan, aparece por ahí 4.5 volts. Algunos suelen ser de 6 volts, otros puede ser de 9 volts. ¿Pero qué cosa es eso? Eso ya es la diferencia. Eso ya es la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos lo que vendría a ser diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. ¿Y cómo se va a medir esto? ¿Cómo se va a determinar esto? Bueno, esto se va a determinar, jóvenes, de la siguiente manera. Ahí está. Diferencia de potencia eléctrico. Y esto se va a medir en volt, ¿sí? Cuyo símbolo vendría a ser V. Ahí está. Aunque tenemos un esquema para poder representar esto, para representar las pilas, esto lo vamos a representar mediante dos segmentos, uno más grande, el otro más pequeño. Y ese más pequeño por lo general se representa más grueso. Una línea más gruesa. Y aquí aparece lo que vendría a ser la diferencia de potencial entre los extremos. Ustedes vayan a comprar una pila y lo que te van a dar es esto. Esto te van a dar directamente, la diferencia de potencial. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser de una pila común y corriente. Es de 1.5 volts aproximadamente. Aquí tienes mayor potencia eléctrico y aquí tienes menor potencia eléctrico. Ahí está. Entonces, las pilas, las baterías son eso, son esos dispositivos responsables de generar una diferencia de potencial eléctrico en los extremos del conductor. Y esto va a traer como consecuencia de que se generen como una especie de diferente presión eléctrica. Y esta diferencia, entre comillas, presión eléctrica, es lo que va a provocar que las cargas eléctricas se muevan partiendo del positivo y al final retornen al negativo. Ahora, ustedes han visto de que aquí tenemos un elemento que va a consumir energía. Este elemento, como por ejemplo el foco, tiene un nombre. Recibe el nombre de resistencia eléctrica. Muy bien. Resistencia eléctrica. A ver, por ejemplo, si ustedes colocaran aquí una bombilla eléctrica, ustedes han escuchado que, o bueno, han visto, ¿no? Que se enciende y aparte de encenderse, emite calor. Bueno, eso haría el papel justamente de resistencia eléctrica. ¿Y cuál es la idea de resistencia eléctrica? Resistencia eléctrica es un material que es una propiedad de los materiales que ofrece oposición al paso de la corriente eléctrica. Ahí está, al paso de la corriente eléctrica. Muy bien. Ahora, en adelante, a los resistores, como por ejemplo una bombilla eléctrica, una cocina eléctrica, una radio, estos elementos que consumen energía lo vamos a denotar de esta manera. Es un esquema, es una notación que tenemos para ellos. Así, en zigzag. Y aquí tendría lo que llamaríamos una cantidad física llamado resistencia eléctrica, que se suele denotar por R. La unidad de la resistencia eléctrica vendría a ser el ohm. ¿Sí?
Bien, entonces, de esta manera entonces estaríamos determinando lo que es la corriente, las fuentes de voltaje y la resistencia eléctrica. Bueno, jóvenes, con esto, ahora ya sí, ya estamos en la capacidad de poder establecer lo que vendría a ser la ley de Ohm. Falta la ley de Ohm. Sí, muy bien. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver entonces lo que vendría a ser la ley de Ohm. ¿Qué es lo que dice acá mi colega Ohm? Bien. Bien, ley de Ohm. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice de que en realidad existe una relación entre la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje, que es la diferencia de potencial, y la resistencia eléctrica. Vamos a establecer una relación entre estos tres términos, en el cual dice lo siguiente. Cuando ustedes colocan una fuente de voltaje, una pila, una batería, un acumulador, lo que va a establecer en los extremos del conductor es una diferencia de potencial. Un potencial mayor, un potencial menor. Muy bien. Esa diferencia de potencial establecido en los extremos del conductor va a dar origen en que en el interior del conductor empiece a fluir cargas eléctricas. Cargas eléctricas que se estén moviendo en el interior del conductor. Y cuando pase por el resistor, se va a disipar energía en forma de calor, pero sigue avanzando las cargas eléctricas. Y ahí tendríamos lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Y aparte de ello, recuerda que los materiales tienen oposición al paso de la corriente eléctrica, a la cual llamamos resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que establece la ley de Ohm? La ley de Ohm establece lo siguiente. La ley de Ohm establece lo siguiente. A ver, vamos a ver. Aquí está. La ley de Ohm establece. ¿Qué es lo que establece? Dice. Establece, dice. La diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente. ¿Qué significa eso? Si tú colocas una pila en un foco, ¿has visto ese foco de los carros? ¿Sí? Que utilizan justamente para poder alumbrar el camino. ¿Has visto esos foquitos de los carros? ¿Has visto esos foquitos? Sí, creo que los has visto en algún momento, ¿verdad? Esos foquitos pequeños ya. Esos foquitos pequeños es lo que vamos a tomar como experiencia. Si ustedes a ese foquito le colocan una pila, el foco se enciende. Pero si en vez de colocarle una pila, ustedes le colocan dos pilas, ese foco se va a encender con mayor intensidad. Y esto nos da la idea de que estaría pasando más corriente a través del conductor. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasaría si en vez de colocarle dos pilas, le coloco tres pilas? Si ustedes le colocan tres pilas, ese foquito alumbraría mucho más. Entonces, aquí nos damos cuenta de que hay una relación de proporcionalidad entre la diferencia de potencial dado por la fuente de voltaje, que podría ser una pila o una batería, y la intensidad de corriente eléctrica que surge en este conductor. Esa relación es de proporcionalidad, siendo la constante de proporcionalidad el valor de la resistencia. Así que a partir de ello, donde se cumple entonces lo siguiente, que la resistencia eléctrica vendría a ser igual a la diferencia de potencial eléctrico entre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Recuerda que ustedes necesitan la diferencia de potencial eléctrico y lo divide con la intensidad de corriente eléctrica. Y ahí tendríamos lo que vendría a ser la resistencia eléctrica. Eso es lo que establece la ley de Ohm. Bueno, muchas veces a esto se suele colocar de la siguiente manera. La diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la
resistencia. Muy bien. Entonces, habiendo establecido ello, acuérdate, ¿sí? Esto se le suele llamar con el nombre las siglas. Esto se suele recordar con la regla mnemotecnia, que es el BIR. 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 ¿Sí? El BIR. Entonces, aplicando el BIR, ustedes pueden relacionar lo que es la diferencia de potencial, o también llamado voltaje, la intensidad de corriente eléctrica, el I, y la resistencia. Muy bien, vamos a ir resolviendo entonces problemas concernientes a ello. Vamos a ir resolviendo problemas en ello. Y vamos a pasar entonces al problema 4. El problema 3 ya lo resolvimos. El problema 3 ya lo resolvimos. Así que pasamos al problema número 4. Dice, en los extremos del resistor de 50 ohm se tienen los potenciales eléctricos de 30 y 20 volts. Determine la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el resistor. Bueno, jóvenes, entonces aquí, como notarán, acá tenemos un potencial eléctrico. Acá tenemos la zona de mayor potencial eléctrico. Muy bien, mayor potencial eléctrico. Y por este lado tendríamos menor. Muy bien, menor potencial eléctrico, ¿sí? Y es ahí donde podemos aplicar lo que vendría a ser la ley de Ohm. A ver, ¿qué dice acá mi colega Ohm? Ley de Ohm. La ley de Ohm establece lo siguiente, dice, la diferencia de potencial eléctrico establecido en los extremos del resistor vendría a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. ¿Cuánto sería la diferencia de potencial? Recuerda, potencial mayor menos potencial menor. Así que esto sería 300 volts menos 200 volts. Y esto va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica, que es lo que nos pide el problema, por la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia eléctrica? Aquí está la resistencia eléctrica. Ahí está, 50 ohm. 50 ohm. Ese sería entonces la resistencia eléctrica. 100 volt entre menos 200 volts sería igual a 100 volt. Y eso sería igual a la intensidad de corriente eléctrica por 50 ohm. Vamos a mandar a dividir, así que la intensidad de corriente eléctrica sería de 100 volt entre 50 ohm. Así que la intensidad de corriente eléctrica que estaría pasando por la sección del conductor, por la sección de ese resistor, vendría a ser de 2 amperes. Mire qué interesante, necesito tener una diferencia de potencial eléctrico para poder tener diferentes presiones eléctricas, llámese así. Ahí está esta diferencia de presiones eléctricas, si llámese así, pero en realidad son potenciales eléctricos mayor, potencial eléctrico menor. ¿Está claro ello, jóvenes? A ver, por favor, si me confirman. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, a ver, un pequeño comentario por este lado, jóvenes. Cuando ustedes compran una batería, cuando ustedes compran una pila, ustedes no compran los 300 volts. Ustedes no compran los 200 volts. Ustedes no compran el potencial eléctrico mayor, ustedes no compran el potencial eléctrico menor. Profe, entonces, ¿qué es lo que hago cuando compro una pila o compro una batería? Lo que realmente una pila, una batería te da, no es el potencial eléctrico. Lo que realmente una pila te da es directamente la diferencia de potencial. Lo que realmente utilizamos en la ley de Ohm no es el potencial eléctrico. Lo que realmente utilizamos vendría a ser la diferencia de potencial. Ese es algo muy importante tomar en cuenta. Cuando tú compras una pila, una batería, ustedes no compran 300 volts, ustedes no compran 200 volts. Lo que ustedes compran en una pila, en una batería, lo que realmente compra es la diferencia.
300 menos 200, 100. Eso es lo que realmente nos da una pila, una batería. Entonces, eso es algo importante que debemos tener siempre claro, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Ahí está. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿pueden intentarlo resolver? Me dan un minuto, un ratito, quisiera tomar agua. Sí, un minuto. A ver, voy a intentarlo resolverlo. Sí, voy a intentarlo resolverlo. Listo. Muy bien. Ahora sí, ya. Falta el agua, ¿eh? Está muy seca la garganta ya. Está atorando. Bien, listo, listo, ahora sí. Bien, jóvenes, 5 amperes, me dice 5 amperes. Bueno, un comentario, jóvenes, amper es el símbolo, es en mayúscula, ¿sí? Amper es en mayúscula. Pero sí, efectivamente. Y siempre es positivo, y siempre es positivo. Mire, qué importante siempre que ustedes anoten su respuesta. Pues si ustedes por ahí tienen alguna dificultad, yo lo reconozco y le digo cuál es la forma de corregirlo, ¿sí? Y de esa manera vamos corrigiendo, vamos también aprendiendo. Así que por eso es importante también poner su participación. ¿Sí? Es importante siempre su participación. Muy bien. Entonces, indicamos por aquí. Recuerden que para que haya una corriente eléctrica, lo que nos dice la ley de Ohm es lo que tiene que haber una diferencia de potencial. Y cuando digo tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico, necesito una zona de mayor potencial eléctrico, que lo tendríamos aquí, mayor potencial eléctrico. Sí, y aquí tendríamos menor potencial eléctrico. Y cuando tienes una zona de mayor y menor potencial eléctrico, hay una diferencia de potencial. Aquí, donde está mayor potencial eléctrico, le asignamos el más. Y donde tenemos menor potencial eléctrico, tenemos el menos. ¿Y cómo va el sentido de la corriente eléctrica? Va de mayor a menor potencial eléctrico. Profe, ¿por qué? Recuerde que es como si fuese presión. Ustedes ven que donde tengo mayor presión es donde parte el agua. ¿Y va hacia la zona de menor presión o no? ¿Cómo fluye el agua? El agua fluye partiendo de la zona de mayor presión y se dirige hacia la zona de menor presión. Lo mismo sería el potencial eléctrico. Parte de la zona de mayor potencial eléctrico y se dirige hacia la zona de menor potencial eléctrico. Recuerda que la idea, pone la noción, es que el potencial eléctrico no represente como si fuese una presión, ¿sí? Una presión. Como si fuese presión eléctrica. Muy bien, entonces, profe, ¿pero cómo determino la intensidad de corriente eléctrica? Ah, para eso te vas a apoyar de lo que es la ley de Ohm. A ver, ¿qué dice acá mi colega Ohm? La ley de Ohm nos dice, la diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia.
¿Cuánto sería la diferencia? La diferencia sería 200 volts menos 50 volts. La intensidad de corriente eléctrica es lo que nos pide y la resistencia sería 30 ohm. 200 menos 50 sería 150 volts y esto va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por 30 ohm. Mandamos a dividir ese 30 ohm y nos quedaría lo siguiente, que la intensidad de corriente eléctrica sería igual a 150 volts entre 30 ohm. A ver, ¿cuánto sería entonces la intensidad de corriente eléctrica? 150 entre 30 sería igual a 5. Y la unidad es amper. Así que la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser de 5, 5 amper. Muy bien, jóvenes. Ahí está, excelente, ¿sí? Y ojo, siempre va de mayor a menor potencial eléctrico, ¿sí? De mayor a menor potencial eléctrico. Muy bien. Entonces, ahí lo tendríamos. Ahora, pasamos al siguiente problema. Este símbolo que ustedes ven aquí es la representación de una pila, una batería, un acumulador podría ser, pero, en fin, esto vendría a ser una fuente de voltaje, ¿sí? Este vendría a ser una fuente de voltaje. Es nuestra fuente de energía. Y recuerda que las fuentes de voltaje lo que te da directamente es la diferencia de potencial. Ya te dan la diferencia. Esto ya es la diferencia. Pero recuerda lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Tienes una zona de mayor potencial eléctrico, una zona de menor potencial eléctrico. Y recuerda que la corriente eléctrica parte de la zona de mayor potencial eléctrico. Es como si fuera mayor presión. Y de aquí empezar a empujar. Y aquí empezar a empujar las cargas eléctricas para moverse de esta forma. Y ahí tendríamos lo que es la intensidad de corriente eléctrica. El problema nos pide que determinemos cuánto sería la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, para esto nuevamente vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué es lo que nos dice? La ley de Ohm nos dice lo siguiente, que la diferencia de potencial en los extremos del conductor vendría a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. La diferencia potencial ya es 80 volts. Recuerda que una pila, una batería, un acumulador te da directamente la diferencia. No te dice cuánto es el potencial eléctrico mayor, no te dice cuánto es el potencial eléctrico menor. Lo que te dice es ya es la diferencia. ¿Sí? Una pila, si tú ustedes ven la pila de cuánto es el voltaje, te dice 12 volts. Ese ya es la diferencia. No te dice cuánto vale el potencial eléctrico mayor, no te dice cuánto vale el potencial eléctrico menor. Lo que te dice directamente es la diferencia. Entonces, aquí tendríamos 80 volts. La intensidad de corriente eléctrica es lo que nos pide y la resistencia es de 20 ohm. Mandamos a dividir y nos quedaría que la intensidad de corriente eléctrica es 80 volts entre 20 ohm. Ahí está. Esta sería entonces la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Ahora, empezamos a dividir. La intensidad de corriente eléctrica sería 20, 80 entre 20 sería igual a 4 volt entre ohm, vendría a ser ampere. Esa sería entonces la intensidad de corriente eléctrica que estaría circulando en este circuito. Pero tenga presente que esta intensidad de corriente eléctrica es para todo el tramo. 4 ampere, 4 ampere, 4 ampere, 4 ampere. La corriente que está ingresando en un resistor va a ser la misma corriente con la cual va a salir. 4 amperes, 4 amperes, 4 amperes. Y lo mismo sucedería para la fuente. La intensidad de corriente eléctrica que ingresa vendría a ser la misma en la que va a salir. Así que si ingresa 4 amperes, también tiene que salir 4 amperes. Y así sucesivamente a lo largo de todo este circuito. Así que esa intensidad de corriente eléctrica es la intensidad de corriente eléctrica para todos. Tanto para el conductor como para la fuente de voltaje, como para el resistor. Resistor que podría ser un foco, podría ser una cocina eléctrica, podría ser una radio, en fin, ese sería el resistor. Muy bien, jóvenes, efectivamente, muy bien, excelente. Muy bien, entonces continuamos, continuamos. Seguimos avanzando
Acá tenemos otro problema. Dice, en el circuito eléctrico mostrado, determinen la resistencia eléctrica del resistor. Recuerda que aquí tenemos nuestra fuente de voltaje. Ahí está nuestra fuente de voltaje. Este sería nuestra fuente de voltaje de 20. Fuente de voltaje. Recuerda que él ya te está dando la diferencia de potencial. A la diferencia de potencial también se le suele llamar voltaje. También se le suele llamar voltaje. ¿Sí? Esto se le suele llamar diferencia de potencial o también conocido con el nombre de voltaje. Diferencia de potencial eléctrico. O voltaje. Muy bien, el problema nos pide que determinemos cuánto sería el valor de la resistencia eléctrica para que nuestro circuito esté circulando esta intensidad de corriente eléctrica de 4 amperes. Bueno, muy bien, efectivamente sale del extremo positivo, ahí está, más, menos. Recuerda que la corriente eléctrica parte del positivo, de mayor potencial eléctrico, se dirige al final de todo hacia el potencial. Al menor potencial eléctrico. ¿Qué aplicamos? Directamente la ley de Ohm. Aplicamos directamente la ley de Ohm. Muy bien. La ley de Ohm establece lo siguiente. Dice, la diferencia de potencial eléctrico vendría a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Es el famoso VIR, ¿verdad? Es el famoso VIR. Muy bien. Entonces, la diferencia de potencial es 20 volts. La intensidad de corriente eléctrica es 4 amperes por la resistencia. Vamos a despejar la resistencia y nos quedaría 20 volts entre 4 amperes. ¿Cuánto vendría a ser entonces el valor de la resistencia eléctrica? 5 ohm. Ese sería entonces la intensidad de corriente eléctrica, que estaría, perdón, el valor de la resistencia eléctrica en nuestro resistor. Ahí está, él vale 5 ohm. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tendríamos lo que es la solución al problema. Muy bien, excelente. Creo que han coincidido en su resultado. Oye, seguimos, 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 jóvenes. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Y para esto necesito primero terminar con esta última parte de la teoría. Muy bien, ahora veamos lo que vendría a ser la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Bueno, sucede, jóvenes, que cuando ustedes ponen en funcionamiento un circuito eléctrico, sabemos de que van a haber elementos que van a entregar energía y van a haber elementos que van a consumir energía. Por ejemplo, una pregunta, la pila. ¿Entrega o consume energía en un circuito eléctrico? ¿Qué hace una pila? ¿Entrega energía o consume energía del circuito eléctrico? ¿Cuál es la función de una pila? Dar energía al circuito, ¿verdad? Por ejemplo, un celular tiene una batería. Si ustedes le retiran la batería a tu celular, ¿qué pasa? Ah, profe, se apaga. ¿Por qué? Porque ya no tiene batería. ¿Qué hace a la batería? Le entrega energía. Ahí está. Entonces, decimos entonces de que las pilas, las baterías, tienen como función entregar energía al circuito. Bueno, es aquí donde vamos a ver esa situación. Potencia eléctrica. Entonces, cuando hablamos de potencia eléctrica, decimos que es una cantidad escalar está, a ver. Ya, a ver, es una cantidad escalar. ¿Sí? Que mide la rapidez de transferencia de energía.
de energía. ¿Y cómo se va a calcular? Bueno, va a depender primero para las fuentes de voltaje. Para una fuente de voltaje, a ver, ¿qué sucede en el caso de una fuente de voltaje? En primer lugar, una fuente de voltaje no consume energía, entrega energía al circuito, ¿verdad? Entonces, podemos decir por este lado lo siguiente. Si nos enfocamos en una pila, una batería, un acumulador, este tiene una diferencia de potencial, o lo que llamaríamos un voltaje. Y en él está pasando una cierta intensidad de corriente eléctrica. Ahí está la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sabes cómo se calcula la potencia eléctrica? Así. La potencia eléctrica en una fuente se calcula como la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la diferencia de potencial eléctrico. Y la unidad vendría a ser el watt. Ahí está, vendría a ser el watt. ¿Sí? La unidad vendría a ser el watt, cuyo símbolo vendría a ser W. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un resistor? Para un resistor, la situación ya es diferente, pues sucede que el resistor no entrega energía al circuito, en realidad consume energía de circuito. Y aquí es justamente donde va a ocurrir algo muy interesante. Cuando pasa una corriente eléctrica en el resistor, lo que se ha encontrado, jóvenes, es que el resistor es capaz de disipar energía en forma de calor. Por ejemplo, ustedes han visto, si ustedes se acuerdan de esos focos amarillos antiguos, esos focos de filamento, ¿ustedes se acuerdan de esos focos amarillos de filamento que botaba luz amarilla? ¿Han llegado a ver esos focos? ¿Han visto esos focos de filamento? Si ustedes han visto ese foco, ustedes notarán de que está hecho de un filamento de material de tungsteno. Cuando pasa corriente eléctrica a través de ese material se calienta, alcanzando temperaturas muy, pero muy elevadas, por encima de los 1000 grados Celsius, con temperaturas muy grandes. Este hecho que nos demuestra, este hecho nos demuestra de que cuando una corriente eléctrica pasa a través de un conductor, parte de esta corriente eléctrica se va a convertir en energía en forma de calor. Hay energía disipada en forma de calor. Esta energía disipada en forma de calor es lo que conocemos con el nombre de efecto Joule. ¿Sí? Acá hay calor. ¿Sí? Hay calor. A ver, vamos. Acá hay una cierta cantidad de calor. Y este efecto es lo que llamamos, este fenómeno es lo que llamamos efecto Joule. Efecto Joule. ¿Y se puede calcular esa cantidad de calor? ¿Se puede calcular esa potencia? Sí. La potencia se puede calcular como la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la diferencia de potencial, similar al caso de la fuente, similar. Solo que aquí tú puedes aprovechar también la ley de Ohm. Puedes aprovechar esto para hacer una combinación aquí. Y otra manera de cómo calcularlo sería, por ejemplo, la intensidad de corriente elevado al cuadrado por la resistencia. Y otra forma también de cómo calcularlo sería la diferencia de potencial elevado al cuadrado, ¿sí? La diferencia de potencial elevado al cuadrado entre la resistencia. Ahí está. Ahí está. Este sería entonces la forma por el cual podemos calcular la potencia que estaría consumiendo y disipando en forma de calor gracias al efecto Joule. Y la unidad sigue siendo el watts. Muy bien. Entonces ahí lo tendríamos, ¿sí? Ahí está la resistencia eléctrica. Y ahí está su diferencia de potencial eléctrico.
Vamos a aplicarlo entonces a los problemas. Vamos a aplicarlo entonces a los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde estamos? Ya lo resolvimos. Aquí. Dice, en el siguiente gráfico se muestra parte de un circuito complejo. Determine la potencia eléctrica disipada en el resistor R2. Aquí. Aquí nos piden que determinemos cuánto sería la energía disipada en forma de calor. Eso justamente se debe al efecto Joule. Bueno, podemos utilizar la siguiente expresión. Para el resistor R2, la potencia lo podemos calcular como la intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado por la resistencia. Profe, ¿y por qué dice I al cuadrado por R? ¿Por qué eligió esa ecuación? Porque son tres, ¿verdad? Claro, en verdad tenemos tres ecuaciones, aunque las tres son las mismas. Ahí está. En realidad estas tres ecuaciones son las mismas. O sea, no son otras tres, no son tres ecuaciones diferentes, son las mismas. Es como el caso del MRU. Ustedes saben que una ecuación del MRU se puede expresar de esta manera. Otra ecuación podría ser. Y otra ecuación podría ser. En realidad son las mismas ecuaciones, sino que se ha despejado de diferentes formas en el MRU, ¿verdad? Ya, algo similar ocurre aquí. En realidad son las mismas ecuaciones, solo que lo hemos combinado con la ley de Ohm. ¿Sí? En realidad es la misma ecuación, solamente que es una combinación con la ley de Ohm. Así que no nos vayamos a asustar y decir que son muchas ecuaciones, aunque en realidad es la misma. Muy bien, entonces vamos a plantear entonces en el problema, ¿sí? Vamos a plantearlo entonces en el problema. ¿Dónde está? Aquí me parece que es. Ahí está. Entonces, ¿por qué utilicé esta ecuación? Uno, porque conoces el valor de la resistencia. Y dos, porque la intensidad de corriente sí la conoces, solo que lo están dando camuflado, escondido. Recuerda que esa intensidad de corriente eléctrica es de 2 amperes. Y yo ya te había comentado que en un resistor, cuando la corriente eléctrica entra, es la misma intensidad de corriente eléctrica que va a salir. Pasó por este punto el conductor, sigue siendo la misma intensidad de corriente eléctrica. Y sigue manteniéndose la misma intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica que está pasando en el resistor de 50 ohm sería 2 amperes. Este sería 2 amperes y la resistencia vale 50 ohm. Muy bien, entonces calculemos lo que vendría a ser la potencia. 2 al cuadrado por 50. Esto sería 4 por 50. ¿Cuánto sería entonces la potencia eléctrica que se estaría disipando por el resistor en forma de calor? Sería 200 watts. La unidad es watt. Ahí está. Ese sería entonces la potencia que se estaría disipando a través del resistor de 50 ohm. Profe, ¿y en el resistor R1 no habría también potencia disipada por el efecto Joule? También, sí, también. Pero el problema no te pide por R1. El problema solamente te pide para R2, para la resistencia eléctrica 2. Muy bien, entonces ahí lo tendríamos. Muy bien. ¿Está claro ello, jóvenes? A ver, por favor, confírmeme. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. Dice, el problema nos dice, en el siguiente gráfico se muestra parte de un circuito complejo. Si la diferencia de potencial eléctrico en BC es 70 volts, determine la diferencia de poten perdón, determine la potencia eléctrica disipada en el resistor R1. A ver, el problema me pide que determinemos cuánto sería la potencia disipada. Debido al efecto Joule. ¿Sí? Entonces, debido al efecto Joule, ¿cuánto es la potencia eléctrica disipada por el calentamiento de ese resistor? Eso justamente es el efecto Joule. Recuerda que te había comentado lo siguiente, que la potencia se puede calcular como la intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado por la resistencia.
Profe, pero no conozco la intensidad de corriente. Bueno, eso justamente lo puedes encontrar aquí. Pues recuerda lo que te había comentado en el problema anterior. Esta intensidad de corriente eléctrica es la que ingresa en R1, pero también es la que sale. Y es la misma a lo largo de todo ese camino, porque es el único camino. No hay otro camino por donde puedas dividirse esa corriente. Así que como es el único camino a lo largo de todo ello, sería la misma intensidad de corriente eléctrica. Es la misma intensidad de corriente eléctrica. Muy bien, y es aquí donde voy a aprovechar este dato. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que en BC la diferencia potencial es 70 volts. Entonces planteamos lo que tendría que ser la ley de Ohm. Todo el problema ya te está diciendo cuánto vale la diferencia potencial. Sería 70 volts. La intensidad de corriente eléctrica es lo que quisiera conocer y la resistencia vendría a ser de 35 ohm. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente eléctrica? 2 amperes. Y esa intensidad de corriente eléctrica es la misma que se viene por aquí. Ahí está, es la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a calcular entonces esa potencia eléctrica que se estaría disipando en forma de calor. La intensidad de corriente eléctrica es de 2 amperes, 2 al cuadrado, por la resistencia que sería 41 ohm. Así que, ¿cuánto sería la potencia eléctrica? 4 por 41 sería 164 y la unidad es watts. Ahí está. Esta sería entonces la potencia eléctrica disipada. Ah, mira, ve, qué interesante problema. Ha habido una combinación entre la ley de Ohm para un resistor y para el otro resistor el efecto Joule. Pero había un factor común. ¿Cuál era? Que para todos estaba pasando la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Para todos estaba pasando la misma intensidad de corriente eléctrica. Profe, ¿y por qué pasa la misma intensidad de corriente eléctrica? Porque es el único camino por donde puede seguir las cargas eléctricas. Por ese motivo, para todos estaba pasando la misma intensidad de corriente eléctrica. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí lo tendríamos. La misma intensidad de corriente eléctrica para todos. Pasamos al siguiente y último problema. Nos dice, en el circuito eléctrico mostrado, determine. Aquí falta agregar, ¿sí? Bueno, aquí lo voy a corregir. Es la potencia entregada, ¿sí? Determine la potencia entregada por la fuente de voltaje. ¿Cuánto es la potencia que entrega él? Bueno, ¿cómo se calcula la potencia entregada por una fuente? Porque esta es la fuente, esta es la pila, esta es la batería. ¿Cómo se calcula la potencia? Ah, si nos ubicamos en el caso de la pila, la batería. Disculpe, Juan. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calculaba la potencia dada por una fuente de voltaje? Se calcula la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la fuente por la diferencia de potencial o también llamado voltaje. Muy bien. Entonces, vamos a aplicarlo aquí. Se calcula de la siguiente manera. Para la fuente, se calcula como la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la diferencia de potencial. Pero ocurre que la intensidad de corriente se conoce. ¿Cuánto es la intensidad de corriente eléctrica? 4 amperes. Y la diferencia de potencial, mira que ahora la diferencia de potencial lo ha denotado de esta manera. Muchos no suelen colocar este símbolo delta, que indica diferencia de potencial, sino que directamente dice V. Ahí está, V. Cuidado, no es la unidad volts, es simplemente el voltaje o diferencia de potencial.
Pero necesito encontrar entonces SV. ¿Cuánto vale SV? Bueno, para esto voy a aplicar lo que es la ley de Ohm en el circuito eléctrico. En el circuito. En el circuito eléctrico, recuerda que tenemos la diferencia de potencial. La diferencia de potencial vendría a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. La diferencia de potencial eléctrico, recuerda que lo están denotando. Aquí está. Lo están denotando por V. O sea, la notación ahora es V. La intensidad de corriente eléctrica es de 4 amperes. Y la resistencia es 12,5. A ver si me dicen por favor cuánto vendría a ser ese voltaje. Sería 50. 50 volts. ¿Sí? 50 volts. Muy bien. Entonces, como ya conocemos ese voltaje, vamos a reemplazarlo aquí. Entonces, a esto le voy a llamar la ecuación asterisco. Entonces, decimos aquí D asterisco. Entonces, la potencia vendría a ser igual a 4 por el voltaje, es decir, diferencia de potencial. ¿Y cuánto nos ha salido? 50 volts. Así que, ¿cuánto sería la potencia? 200 watts. Esta sería entonces la potencia que estaría entregando la pila. Esta es la potencia entregada por la fuente. ¿Qué podría ser una pila? Una pregunta, jóvenes, una pregunta. ¿Ustedes saben de la ley de conservación de energía? ¿Ustedes saben la ley de conservación de energía? Una pregunta, jóvenes. Si la pila da energía, ¿a dónde se va esa energía? ¿Quién lo consume? ¿Quién lo disipa? Una pregunta, sí. Nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La pregunta es, si la pila entrega energía, ¿quién lo consume? ¿Quién lo absorbe esa energía dada por la pila? El resistor, efectivamente. Muy bien. Entonces esto nos da a entender de que la potencia que tiene que entregar la pila es la misma potencia que debe consumir el resistor. A ver, profe, ya, a ver, vamos a esto colocarlo como una observación. Mira, esto es para ti nomás, y no voy a comentar a nadie. La potencia en el resistor. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la potencia en el resistor? Teníamos estas ecuaciones, ¿verdad? Ya, voy a utilizar este. La intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Así que voy a utilizar este, ¿sí? Intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. ¿Cuánto era la intensidad de corriente eléctrica? 4. Pero recuerda el cuadrado. La resistencia, 12,5. Aquí está la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica vendría a ser de 12,5. Entonces, por 12,5. A ver, jóvenes, multipliquen esto. ¿Cuánto sale la potencia eléctrica? A ver, profe, sale 50 por 4, 200. Ajá, ahí está, jóvenes. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. Son iguales. ¿Qué está verificando? Está verificando la ley de conservación de la energía. ¿Qué significa eso? Que la energía que está entregando la fuente está siendo consumida en su totalidad por el resistor. Por eso sale la misma cantidad. Así que si el problema te pidió cuánto era la potencia entregada por la fuente, ustedes, apoyándose de la ley de conservación de energía, pudieron haber dicho, ah, es la misma potencia del resistor. Y directamente lo pudieron haber calculado. Lo calculamos de dos maneras y llegamos al mismo resultado. Muy bien.